Buenos días, bienvenidos a Actívate desde casa. Transmitimos para usted desde el Centro Deportivo UJAT para el canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Nos puede sintonizar en el canal 35 del sistema de cable local en www.ujat.tv y en las redes sociales oficiales de la UJAT. En YouTube nos encuentra como TV UJAT. El día de hoy aprenderemos de la disciplina del taekwondo y hoy nos acompaña un profesor destacado de nuestra máxima casa de estudios, quien ha dejado en alto este deporte representando no solamente a la UJAT, sino también a nuestro estado y quien, bueno, también ha propiciado esta pasión, esta gran pasión por este deporte a muchas generaciones. Tengo el honor de presentarles en este día al maestro Carlos Mario Alcudia de la Cruz, profesor del Centro de Fomento del Deporte, gran competidor y actualmente entrenador del taekwondo. Bienvenido, maestro. Gracias, Vero, gracias por la invitación. Ya sabes que siempre que nos inviten, aquí vamos a estar. Maestro, ha tenido muchísimos logros usted a lo largo de su vida como deportista. Cuéntenos acerca de sus inicios en este deporte. ¿A qué edad comenzó? Ok, bueno, pues yo empecé el taekwondo muy niño, muy chiquito. Empecé a la edad de 8 años. El 10 de septiembre de 1986 fue la fecha que yo comencé la práctica del taekwondo. Nosotros vivíamos en Comalcalco, Tabasco, y había una escuela ahí en Comalcalco que era una de las escuelas más importantes que había en el estado. Y a los 8 años comencé la práctica de este deporte, de este arte marcial. ¿Cómo fue que se incorporó, maestro? Fíjate que mi papá, bueno, estábamos pequeños, mi hermano estaba más pequeño que yo todavía, nos llevaban al parque central de ahí de Comalcalco. Y una cuadra antes de llegar al parque, en un edificio había una escuela de taekwondo. Y siempre que íbamos, pues escuchaban los gritos, ¿no? Y todo, ¿no? Y subía a ver la clase hasta que ya mi papá me dijo que si yo quería entrar y le dije que sí. Y ya desde ese momento ya empecé la práctica del taekwondo. Excelente, maestro. ¿Cuáles han sido unos de sus mayores logros? Porque sabemos que pues ha participado, ha competido a nivel nacional e internacional. Cuéntenos, maestro. Bueno, fíjate que deportivamente, pues gracias a Dios, he tenido la fortuna de tener varios logros, muchos logros, por decirlo. Pero ahorita retomando la pregunta que tú me haces, el máximo logro que yo considero tener dentro del taekwondo ha sido la parte filosófica, la parte espiritual. ¿Por qué? Porque siempre decimos que el deporte es un estilo de vida. Y pues yo creo que ya teniendo 35 años en la práctica del taekwondo, sin desviarme a vicios, sin desviarme a relajos, pues yo creo que ese es un logro que yo le puedo inculcar a mis alumnos, de que les puedo hablar con el ejemplo, pues. Y deportivamente, pues, gracias a Dios también competí a buen nivel. Desde los 8 años empecé con nuestros primeros torneos de taekwondo, que eran torneos muy masivos. O sea, estamos hablando que el Palacio de los Deportes, que es donde se llevaban a cabo esos torneos locales, estatales, regionales, pues eran muchísimos competidores, el taekwondo estaba en su apogeo. Y ya después, pues, empezamos a competir a nivel federación, a nivel federados, selectivos, nacionales. En 1995 competí en el selectivo nacional de adultos, aún yo tenía 16 años, ganamos ese selectivo y nos tuvimos concentrados en México en el Comité Olímpico cerca de 3-4 meses. Entonces, en ese entonces, pues el deporte era un poquito más difícil porque si tú tenías la oportunidad de irte a una concentración al Comité Olímpico, tenías que dejar la escuela prácticamente. Ahora ya hay muchas facilidades para los seleccionados que pueden llevar su vida deportiva, pero también su vida académica. Como actualmente en la UJAT, ¿no? Con los talleres deportivos. La UJAT, en la UJAT, gracias a Dios, igual tengo 15 años al frente del taller de taekwondo de la UJAT. Una de las cosas que siempre me ha agradado mucho o me enorgullece ofrecerle a los alumnos es que hay muchos alumnos que llegan como principiantes y a la par están empezando su carrera profesional en la universidad y me encargo de que ellos vayan adquiriendo conocimiento, alcanzando grados, niveles, que cuando van terminando su etapa profesional también se van formando como cintas negras. Entonces también es un logro muy importante porque los muchachos salen, en lugar de salir con una sola carrera,
de la UJAT, pues salen con dos. Una deportiva y una profesional. Deportes y profesional. Qué padrísimo, maestro. ¿Y sus padres actualmente qué sienten de verle a usted que, pues desde niño ellos le apoyaron, le motivaron y que hoy en día usted, aparte de ser un competidor destacado, pues es entrenador también? Pues fíjate que mis papás, pues nosotros siempre hemos sido una familia muy unida. Mis papás siempre nos han permitido hacer las cosas que nosotros queramos hacer, siempre y cuando pues sean por el buen camino, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé la práctica del taekwondo, pues lo típico de un niño, ¿no? Veías películas de Bruce Lee y tú querías ser Bruce Lee, ¿no? Nunca nos imaginamos que con el tiempo se iba a ir convirtiendo en algo muy propio, pues competir. Yo, gracias a Dios, competí a nivel local, pues te puedo decir que conozco los 17 municipios gracias al taekwondo. Conozco muchas partes de la República gracias al taekwondo. Y las veces que he salido internacionalmente, pues también ha sido gracias al taekwondo. Entonces, pues yo qué te puedo decir, ¿no? El taekwondo para mí ha sido pues prácticamente todo. Mi trabajo, yo dejé mi trabajo por crecer más dentro de la UJAT, no me arrepiento. ¿Su profesión de base, maestro? Yo soy egresado de DASEA, en la licenciatura de Relaciones Comerciales. Estuve trabajando en el gobierno 10 años, pero cuando se me presentó la oportunidad de tener más tiempo aquí en la UJAT, no lo dudé y me vine de tiempo, pues más tiempo acá, ¿no? Excelente, maestro. Y cuéntenos acerca de esa pasión, cómo lograr cumplir las expectativas, cómo ser un deportista exitoso, qué le ha permitido a usted poder llegar hasta donde está. Bueno, fíjate que muchas veces lo he pensado, a veces uno en su propia persona tiene que querer, lo principal es que tú lo tienes que querer, quieres triunfar, quieres tener méritos, quieres tener trofeos, diplomas, o sea, premios, uno lo tiene que querer, pero los padres son parte importante de que uno lo alcance. Te decía yo, nosotros pertenecemos a una familia muy unida, mi papá siempre ha sido muy estricto en el sentido de que si comenzamos algo, lo tenemos que terminar. Nunca hemos dejado algo a medias, o sea, no se puede, pues sería un fracaso. Y esa mentalidad a mí me ha hecho que yo a mis alumnos, aunque no son mis hijos, pues los tome como parte de que les tengo que inculcar esa disciplina. Que el taekwondo nos los enseña, el taekwondo nos enseña humildad, disciplina. Somos, hay uno que se llama espíritu indomable, que es donde tiene que ver el hecho de no claudicar, pues, sino continuar. Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, que los alumnos ahora, si alguien comienza en mi taller, porque sabemos que la UJAT los oferta como un taller deportivo, sí, por un semestre. Entonces yo me encargo de que el taekwondo se les meta tanto, les agrade tanto, que termina un semestre y en el siguiente semestre se vuelven a inscribir. Y el siguiente semestre se vuelven. Tengo alumnos conmigo desde los 15 años que tengo en la UJAT y alumnos que tengo de antes que estuviera yo en la UJAT, más de 20 años dándoles clases y actualmente están entrenando aquí conmigo. No, y muestra de ello es que han competido alumnos de usted también a nivel nacional. Sí, ya a partir, por ejemplo, de que te comentaba yo hace ratito atrás de cámara, ¿no? Uno cuando es deportista, pues en mi caso, por ejemplo, para mí la competencia lo era todo. O sea, yo no tenía salidas a tomar o reventones, ¿no? Que sabemos que en la universidad a veces son la bienvenida a UJAD y esto, ¿no? Entonces, a mí siempre la competencia me mantuvo en el aspecto de cuidarme, de entrenar extra, aparte de lo que nuestro maestro nos ofertaba, ¿no? Entonces, siempre ha sido esa parte, lo principal, esa disciplina, o sea, que lo tomemos como una vida deportiva, no como un taller, pues. Maestro, nos comentaba también acerca de que, bueno, en aquellos tiempos cuando usted inició con la práctica del deporte, era difícil el sobrellevar estudios educativos o institucionales y el deporte. ¿Cuál fue su experiencia? Cuéntenos más sobre él. Cuando yo gano en 1995 el Selectivo Nacional de Adultos, que yo creo que para esas fechas solamente había habido dos personas aquí en el estado que habían tenido ese logro. Fue un logro muy importante que tuve yo a la edad de 16 años. Yo estaba cursando iba a empezar el quinto semestre de prepa. Estaba yo estudiando quinto semestre en el CEBETIS.
Pero cuando yo gano eso, pues te tienes que ir a México, había que irse a vivir al Comité Olímpico. Entonces ahí viene una decisión, o te vas a la etapa deportiva o te quedas estudiando, ¿no? Con mi papá pues fue un poquito difícil al principio de decir, no, pues no iba yo a estudiar el quinto semestre de la prepa. Pero el maestro a nosotros les explicó, les dijo, miren, hay la oportunidad de que crezcan esto, y tomamos la decisión de irnos allá. En ese entonces había mucha política en el taekwondo, actualmente igual, ¿no? Pero pues era muy difícil poder estudiar. Entonces hubo un momento que ya mi papá decidió que yo regresara a terminar la prepa y me dijo, termina la prepa y luego buscas lo demás, ¿no? Y pues afortunadamente pude regresar cuando menos a los exámenes parciales. Presenté los exámenes parciales y pasé mis materias, ¿no? Es cuando está presente la pasión por algo, ¿no? Se busca la forma para poder. Tenía un maestro de... Era la materia de cálculo diferencial integral. Y yo esa materia, sinceramente, pues no la llevé porque estaba yo fuera, ¿no? Y en el día del examen, pues no ya veo ni qué hacer con el examen. Y ahí viene cuando el maestro también te apoya, ¿no? Porque hay maestros académicos que, vale la pena decirlo, a veces no te apoyan. Pero ese maestro sabía de dónde había yo regresado y me dice, ¿qué? ¿No le puedes echar una patada al examen? No, profe, pues si se pudiera ya le hubiera yo hecho. Ponle tu nombre, me dice. Y me apoyó poniéndome 6 la materia. Entonces, son de las cosas que tú dices, bueno, hay maestros que también nos brindan la oportunidad de tener eso. Y porque ven la capacidad de deportista que eres. Maestro, ¿cuál es el mayor logro que la UJAT ha tenido en esta disciplina? El mayor logro para la universidad ha sido medallas en la Universidad Nacional. Hace ya unos añitos, no me acuerdo en qué año fue, pero en la ciudad de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, se llevó a cabo la Universidad Nacional y un alumno de aquí de nosotros, Juan Pablo Zurita se llama, okay. Él obtuvo medalla de plata en esa universidad y tuvo la oportunidad de evaluarse contra el seleccionado nacional de ese entonces para poder ir a la Universidad Mundial. Entonces, pues es el mayor logro, independientemente de que pues, han pasado muchas generaciones de alumnos aquí que se han graduado como cintas negras. Agradecemos, maestro, que nos haya compartido parte de su experiencia y trayectoria para nuestra audiencia de Actívate desde Casa. Y bueno, quédense con nosotros, pues al regresar de esta pausa aprenderemos acerca de esta disciplina en cuanto a las competencias. Ya regresamos, Actívate desde Casa. Estamos de regreso en Actívate desde Casa, el espacio deportivo que la UJAT ha hecho posible para que te actives físicamente desde la comodidad de tu hogar. En este momento veremos el calentamiento previo que los alumnos del taller de taekwondo realizan para antes de sus competencias. Vamos con usted, maestro. Ok, gracias, Vero. Vamos a hacer ahora una parte de un calentamiento general, algo que todos puedan hacer en casa, cosas muy generales del taekwondo para que también en casita las puedan ir aprovechando. Primero, saludo fuerte. Chario, Hyunye. Ok, el cuello arriba y abajo. 1, 2, 3. Es importante que esos movimientos al principio son de forma circular. Vamos a contar del 1 al 12 sin problema para que ejercitemos un poquito el cuello. 5, 6, 7, 10, 11, 12. Ahora los lados decimos que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacemos giros suaves, giros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al otro lado, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuamos con los brazos, círculos grandes al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Giramos. Tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Ahora de lado, como si tocara su rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos un poquito la cadera, círculos, uno hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillas juntas y círculos. 1, hacia un solo lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo y arriba. 1 y arriba. No te sueltes las rodillas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora al tobillo le damos vueltas hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacia adentro, el mismo pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso, cambio de pie hacia afuera del círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora levantamos sobre las puntas. 1 y abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora sí vamos a estirar un poquito. Tocamos la punta abajo de los pies. Abajo, 1 y ahí te quedas abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriba. Ahora tocamos abajo y a la cadera. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abrimos un poquito los pies y lo mismo, abajo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora una pierna estirada y la otra flexionada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cambio de pie al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cambio igual al otro lado, pero ahora más abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, posición larga hacia el frente y extiendes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de pie. Igual, largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba, aflojamos las piernas un poquito. 1. Vamos a empezar con un poquito de saltos para ir activándonos. Saltamos en nuestro lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tijeras. 1, abriendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojamos. 1, 2, 3.
tres, cuatro, cinco. Empezamos a subir rodilla. Uno, cambio de pie, dos, cambio de pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez. Ahora sí estira un poquito la pata suavecito. Uno, cambio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora la pierna un poquito recta, estirada, no la subas tanto, nada más es ejercicio. Uno y atrás, cambio, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio igual ahora hacia afuera, abriendo va. Uno, cambio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora hacia el frente lo mismo, así recta aquí, uno, y esa misma pierna, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cambio de pie, igual así recta la pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora vamos a dar tres pasos atrás, más atrás, más atrás, más atrás, otro poquito más atrás, posición de combate, y vamos a hacer ejercicio, avanzando, subo rodilla, uno, va, uno, 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 cambio, y lo mismo, un poquito más fuerte ya, uno, 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 cambio, ahora sí, suelta un poquito ya la patada de frente, va, uno, 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 cambio, igual, uno, 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 cambio, esa misma patada, pero hacemos dos avanzando, va, uno, 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 cambio, igual, uno, 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 cambio, ahora metemos la rodilla junto con la cadera, uno, solo la cadera, va, uno, 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 cambio, igual, uno, 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 cambio, suavecito, tira la patada igual, circular, va, uno, uno, tira la patada, uno, 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 igual, uno, 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 cambio, ahora vamos a hacer un poquito de step, fintas, movimientos, avanzando, ustedes solos, uno, cambio, igual, vámonos, uno, cambio, ahora vamos a hacer step, pero ya me puedes usar la pierna con cap, un poquito de cap, vámonos, uno, cambio, igual, y lo mismo, vámonos, uno, ahora patea un poquito más ya, vámonos, uno, cambio, una última, vámonos, uno, un poquito más rápido ya, pum, cambio, último, uno, cambio,
Oma, más adelante, saludo. Chariot, Hyunjet. Muy bien, si te das cuenta, ya estamos listísimos para empezar a patear, ahora sí con mucha fuerza. Este es un calentamiento muy general y al final terminamos haciendo algunas cosas ya de taekwondo, ya listos para poder patear. Son alumnos del taller de taekwondo de la UJAT, entonces, como ven, también hay niños. Próximas inscripciones van a ser en el mes de agosto, hay que estar pendientes. Y pues vamos contigo, Vero, de nueva cuenta. Gracias, maestro. Al regresar de esta pausa promocional, veremos el entrenamiento que ahora los alumnos van a realizar por parte de la disciplina de taekwondo del Centro de Fomento al Deporte. Quédense con nosotros, ya regresamos. Actívate desde casa. Gracias por continuar con nosotros en Actívate desde casa. Ahora sí, veremos el entrenamiento que los alumnos del Centro de Fomento realizan para competir en la disciplina de taekwondo. Adelante, maestro Carlos. Ok, gracias, Vero. Vamos a hacer ahora un poquito de pateo. Vamos a empezar con una patada muy básica para que los que estén en casita más o menos intenten hacer un poquito del pateo que hacemos en el taekwondo. Esta patada es la patada de frente, es la patada más básica o la más fácil que se hace dentro del taekwondo. Lo vamos a ir cambiando de tipo de ataque para que también vayan viendo algunos ataques diferentes. Y luego vamos a ir haciendo algunas patadas un poquito más difíciles para que también se vea los niveles que hay dentro del taekwondo. Saludo, Chariot, Hyunjet. Saludo conmigo, Chariot, Hyunjet. Posición de combate. ¡Ahí! Patada de frente, vamos, uno y me muevo, vamos, uno, pum. Acomódate bien y pega, vámonos. Eso, más cerca, más, no se vayan hasta allá. Vamos, uno. Eso, vámonos, uno, vámonos. Cambio de pierna, vámonos, uno. Vete rápido, Pablo. Eso, vámonos. Cambio de pierna, vámonos, uno. Pega, 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 pega. Cambio de pierna, vámonos, uno. Vámonos, cambio, fuerte. Eso, ahorita que ya empezamos a calentar un poquito más, podemos ya agregar dos patadas avanzando. Vámonos, uno. Vámonos, uno. Eso, vámonos, uno. Eso, fuerte, vámonos. Órale, vámonos. Eso. Vámonos, vámonos. Vámonos. Cambio de pierna, cambio de pierna. Vámonos, uno. Esa. Vámonos, vámonos. Eso. Fuerte, vámonos. Última, última. Eso, ahora vamos a hacerlo retrocediendo la patada. Observa, un poquito más al frente, doy un desplazamiento atrás, pum, y la patada de frente. Vámonos, que sigue, vámonos, uno. Desplaza primero, uno. Eso, vámonos, uno. Vámonos, uno. Vámonos, acércate, uno. Cambio de pierna, vámonos, uno. Eso, uno. Vámonos, acércate, uno. Fuerte, fuerte, uno. Cambio de pierna, vámonos, uno, pum. Eso, uno. De frente, uno. Última, uno. Última, Pablo, vámonos, uno. Ok, ahora vamos a combinarlo. Vamos a hacer despacio, una, dos, y la tercera hacia atrás, tres. Dos al frente y uno atrás. Va, combate. Vámonos, uno. Eso, vámonos, uno. Fuerte. Eso, vámonos, uno. Eso, vámonos, uno.
Esa, uno. Eso, vámonos, uno. Frente, de frente. Eso, última, uno. Eso, y ahora fíjate, en nuestro lugar vamos a hacer unas combinaciones de 10 patadas. Más al frente, sin avanzar aquí en nuestro lugar. Va, uno. Dos, rápido, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El que sigue, va, uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vámonos, una más, pum, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Más rápido, va, uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, última, vámonos, pum, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, ahora vamos a hacer eso mismo, pero vamos a avanzar con unas, a ver si entran diez, vámonos, combate, vámonos, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vámonos, el que sigue, vámonos, uno, pum, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vámonos, igual, rapidísimo, va, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, última, vámonos, uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, vámonos, último, va, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vámonos, última, pum, cinco, seis, siete, ocho, nueve, eso, regresamos, saludo a la cámara, chariot, qué bueno, ok, ahora vamos a empezar a hacer algunas patadas con un poquito más difíciles. Ya son patadas que necesitan un poquito más de entrenamiento. Ahorita hicimos pura patada básica, ¿sale? Posición de combate, yo les voy a ir diciendo qué vamos a hacer, ¿sale? Y no es tan rápido, va, combate. Circular, vámonos, uno. Ancho, vámonos, vámonos. Circular, fuerte. Eso, cambio de pie, vámonos. Esa. Fuerte, pégale fuerte, hombre, vámonos. Eso, cambio de pierna, vámonos, uno. Esa. Esa, vámonos. Pega, vámonos, vámonos. Esa, vámonos. Fuerte, vámonos. Ahora haces pucho, cambio de pie. Pucho, vámonos, uno. Esa, vámonos, uno. Eso, cambio, vámonos. Cambio de pierna, vámonos, uno. Esa. Esa, vámonos. Pégale fuerte, vámonos, uno. Esa. Eso, vámonos, uno. Fuerte, vámonos, una más. Uno. Uno, muévanse, uno. No paseas tanto, vámonos, uno. Ok, ahora vas a hacer chigancha. Dale, combate. Uno. Esa, vámonos, uno. Esa, vámonos, uno. Esa, igualito, uno. Esa, uno. Eso, uno más. Eso, ahora vamos a combinar. Haces pichagi y chigancha. Pum. Esa, vámonos. Uno. Pum. Fuerte, vámonos, uno acá. Uno. Gira. Eso, igualito, uno. Esa, vámonos, uno. Esa, uno. Ok, ahora Carlos, sueltas pichagui, chigancha y un gancho. Ustedes siguen con lo mismo. Va, uno. Esa, vámonos, uno. Vámonos, pum. Ahí nada más, vámonos, uno, vámonos, pum. Esa, vámonos. Pero vámonos, 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 vámonos. Pácatela, vámonos, uno. Pum. Esa, una más, uno. Eso, cambio de pie, vámonos, uno, igual, pum. Eso, regresamos.
Regresen. Saludo. Chariot. Ok. Ahora vamos a hacer, ahorita que ya estás todavía más calientito, ya calentamos muy bien, vamos a hacer unos pequeños rounds para que puedas patear. Rounds de 10 segundos, por decirlo así. Fuera ustedes dos. Se queda Carlos. Saludo, Chario. Donde yo te lo ponga. Sale. Posición de combate. Eso. Eso, vámonos. ¡Pum! Eso. ¡Pum! 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 Eso. ¡Acho! ¡Vámonos uno! ¡Muévete! Eso, saludo, Chariot. Chunye, Pablo. Corre, Pablo, va. Igual, 10 segundos de pateo. ¡Combate! Y me muevo, vámonos uno, pa. ¡Pum! ¡La guardia! Eso, uno. ¡Uno! 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 Come on, saludo. Regresamos. Muy bien. Siempre que terminamos la clase, métanse más. Siempre que terminamos una clase, hay algo que se llama relajación o volver a la calma. Es importante hacerlo. También se tienen que hacer unos estiramientos al finalizar una clase para que nuestros músculos igual vayan regresando a su estado normal. Entonces, vamos a empezar primero con unos estiramientos, bajas. Bajas hasta donde puedas, pero ya no rebotas, nada más permaneces abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abrimos un poquito los pies. Y lo mismo, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abrimos más. Igual, abajo toca tus puntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sentados, pies juntos, estíralos. Mientras yo esté explicando, ustedes sigan haciendo ese estiramiento. Abajo, uno. Bueno, esto es una clase de taekwondo, un poquito de lo que hacemos en el taller. Hicimos ejercicios básicos para que tú trates de seguirlos en casa, pero pues, obviamente lo mejor es estar en una escuela, estar en un taller de la UJAT, para que tengas el seguimiento de un instructor y podamos tener las correcciones pertinentes de los ejercicios. Bueno, ok, estamos terminando con un pequeño calentamiento. Vamos ahora a hacer una parte que se hace con los petos, ya la parte práctica del taekwondo, que es patear. Y pues, vamos contigo, Vero. Gracias, maestro. Quédense con nosotros en Actívate Desde Casa, pues al regresar veremos ya competir a los alumnos de la disciplina de taekwondo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Actívate Desde Casa. En este momento veremos competir a los alumnos de la disciplina de taekwondo del Centro de Fomento al Deporte. Adelante, maestro. Ok, gracias, Vero. Bueno, ya hicimos calentamiento, ya hicimos estiramientos, ya hicimos un calentamiento más especial que fue a la hora de patear con las paletas. Ahora sigue la parte más práctica del taekwondo. Dentro del taekwondo existe la parte competitiva. En la parte competitiva, los torneos se ganan por puntos o también por nocaut. Es como en el box también. Entonces, en el taekwondo se utilizan protectores, protector en el peto, por decir, así se llama esto, el peto. Se pone un color azul y un color rojo, que son los dos contrarios, los dos competidores. Hay un equipo de jueces y son los que van llevando el control de los puntos. A nivel internacional, bueno, ya tenemos un sistema electrónico, los petos ya son electrónicos, ya se manejan unas empeineras electrónicas que al hacer contacto con los sensores del peto, automáticamente los petos ya se van marcando solos.
Entonces, ahorita vamos a hacer la parte práctica. Vamos igual a iniciar con la parte más fácil. Lo indispensable, lo importante a la hora de competir es patear, patear en la parte permitida del peto, que es todo el color, ya sea el azul o el rojo. Ahí podemos patear ya sea con empeines, con talón o con la planta del pie. Entonces, aquí es donde nosotros podemos patear. Patear por debajo del peto, pues nos van a hacer deducciones de puntos o más bien le van a dar puntos al otro competidor. Entonces, la parte que nosotros necesitamos patear es esta parte. Vamos a iniciar con la patada circular para que ustedes vean dónde se tiene que pegar. Aquí ya tiene mucho que ver nuestra guardia de combate, porque ya al contrario también se defiende, ¿verdad? Ahorita el compañero nos va a dar toda la libertad de poder patear. Saludo al frente primero. Chariot, Hyunjet. Saludo con su compañero. Chariot, Hyunjet. Posición de combate. Guardia abierta. Ok. Y vamos a empezar a patear ahí suave. Levántame tus brazos un poquito ahí. Vámonos. Uno. Eso, al peto. Cámbiate. Cambio. Vámonos. Eso, aflójale. Vámonos. Aflójale. Arriba la mano, vámonos. Uno. Eso. Es importante. Sigue, tú continúa. Es importante que el empeine tiene que entrar en la parte azul. Totalmente en esa parte, es la parte permitida para poder patear. Eso, vámonos. Y ese ejercicio lo podemos hacer avanzando, no tan rápido. Vámonos. O más atrás, utilicen todo lo largo. Ahí. Igual, avanzo. Uno, hago step. Uno, cambio, hago step. Eso, y uno, vámonos. Y lo mismo hacia atrás. Ahora tú avánzale y él tiene que patear hacia atrás. Uno, eso, ahora me cambio. Uno, ahora él está utilizando desplazamientos hacia atrás. Sigue, para poder patear. Uno, eso. Y ahora un poquito más atrás. Y ahora podemos combinar la misma pierna, puede repetir dos veces. Uno, dos. Eso, hago step, sigue haciendo step, yo te digo. El step, esto que está haciendo él aquí, que es nuestra guardia de combate, son movimientos, son fintas, no nada más atacar directo, sino tratar también de confundir al rival para poder tener una opción de patear. ¿Pego? Eso, y una más, hago step y vuelvo a patear. Uno, dos. Eso, ahora avánzale. Lo mismo, uno, y pum, pum. Y lo mismo, hacia atrás igual. Uno. Eso, y lo mismo, sigo haciendo lo mismo. Uno. Eso, vámonos, uno. Ok, ahí descanso un poquito. Bueno, esa parte es lo que nosotros buscamos para que nuestros puntos vayan contabilizando. Podemos pegar todas las patadas de diferentes tipos siempre y cuando vayan a la parte permitida del peto. Vuelvo a repetir, no patear en la parte permitida va a implicar darle puntos al rival. Entonces, si es difícil patear cuando nuestro compañero se cubre, pues imagínate que tú le empieces a regalar puntos al rival, ¿verdad? Entonces, ahora lo vamos a hacer. Nuestro compañero nos va a servir ahorita como si él fuera un dummy. Él le va a decir, ¡pam! Y ahí tiene que pegar él, o se le puede cambiar de guardia y acá puede pegar él. ¿Sale? Saludo. No tan rápido. Chariot, Hyunjet, posición de combate. Donde diga el compañero, ahí pegas tu patada. Vámonos. Flojo. Sí. Una doble. Ok, coma. Muy bien, descanso.
Ok, ahora nuestro compañero va a tratar de seguir apoyándonos para que él pueda pegar, pero él también va a poder alzar un poquito los pies para que él calcule realmente la distancia y poder patear. ¿Ok? ¿Sí entendimos? Tú vas a poder patear un poquito para que él se mueva y él pueda patear. Él es el que pega. Dale, saludo. Chario, Kyunje, más cerquita un poquito, posición de combate. Vámonos, uno. Eso, vámonos. No tan seguido, vámonos. Más step, hagan step los dos. El step recuerda que son tus movimientos, no todo es patear, sino podemos hacer movimientos también para poder acomodarnos mejor en el combate. Come on, muy bien. Ok, ahora vamos a hacerlo diferente. Ese mismo ejercicio lo vamos a seguir aplicando, pero ahora mi compañero, después de hacer una patada en el peto, tiene que buscar una patada arriba. Nuestro compañero se tiene que quitar ahorita, ¿ok? ¿Sí entendimos? Saludo. Chariot, Kyunje, posición de combate. Igual, vámonos. Uno. Eso. Ahora ya nuestro compañero, ustedes sigan, continúen. Nuestro compañero ya no se está quedando con un solo ataque, sino está buscando rematar arriba también, buscar puntos arriba. Vámonos, vámonos. Ok, regreso rápido, vámonos. Ok, come on. Muy bien. Otro ejercicio que podemos hacer igual a la hora del combate. Ahora les quiero explicar los puntos al peto. Directa cuestan 2 puntos, nos valen 2 puntos. Pero si la patada lleva un giro, a ver, haz un chiganchá, cámbiate. Cámbiate. Si la patada lleva un giro, como esta, son 4 puntos que cuesta. ¿Ok? Las patadas a la cabeza, si son de forma directa, tienen un valor de 3 puntos. Y si llevan un giro, son patadas de 5 puntos. Entonces, todo eso tiene que contabilizarse. Hay que buscar nuestras técnicas más adecuadas, porque obviamente va a ganar el que tenga mayor número de puntos al terminar los 3 rounds. Los rounds son de 2 minutos, por medio, 1 minuto de descanso, y son de forma rondas directas, por decir, el que pierde, pues ya no continúa en el torneo. Entonces, hay que estar ganando siguiente ronda, para poder ir llegando a medallas. Entonces, ahorita hicimos puro pateo. Ahora vamos a utilizar también el puño, que se llama chumok. Entonces, el chumok, eso lo marcan los jueces con 1 punto nada más. Entonces, aquí se puede hacer esto. Vamos a hacer un ejercicio. Ponte en guardia. ¿Ah? Ok, de ese lado para que se vea. Aquí se puede buscar de forma directa el chumo. Él puede tener una distancia un poquito más larga y estratégicamente tiene que ir buscando acortar la distancia, para que cuando ya tenga la oportunidad, el chumo, ¡pum!, tenemos que soltar el puño, ¿ok? Nosotros en el taekwondo no podemos golpear con la mano a la cara, solamente al peto, pero pues es difícil lograr llegar con el chumo. ¿Por qué? Porque él puede patear. Entonces, vamos a buscar la estrategia, vámonos, y tú tiras los chumos. Vámonos, combate. Vámonos. Ok. De preferencia hacia allá para que se vea en la cámara. Levanta la pierna tantito, Miguel, vámonos. Ok, ahora puede hacer chumo
y tiene que patear también. Aparte de buscar un punto con el puño, tengo que buscar puntos con el pie. Sigo. Eso. Muy bien. Coma, saludo. Chariot, Kyunji, hágense un poquito más para atrás. Bueno, esa parte es la parte deportiva del taekwondo. Cuando vamos a los torneos, eso es lo que tenemos que buscar, el mayor número de puntos, pero también en taekwondo existen los knockouts. Si yo puedo patear a la cara y que el rival ya no pueda continuar, pues también se puede. El equipo nosotros lo usamos más que nada porque nuestro contacto es totalmente pleno. No hay contactos a medias, sino tiene que ser contacto pleno. Y la duración del round, no se golpea, no se hace, no se pase, no se patea y se detiene el combate, no. Sino el combate son, el tiempo que dura el round, que son 2 minutos, es totalmente libre de poder hacer combate. Regresa, Pablito, córrele. Bueno, son competidores, estos competidores son parte del taller de taekwondo de la UJAT. Carlos León Paz, él es estudiante de la división de Ciencias Agropecuarias, Miguel es egresado de la División de Salud y también está dentro del taller de taekwondo de la UJAT, ya también nos apoya un poquito con los niños. Y Pablo, pues bueno, Pablito es mi hijo, tiene 10 años, tiene ya un ratito entrenando taekwondo, se acaba de hacer cinta negra en el mes de enero y pues ya también empieza su etapa competitiva dentro del taekwondo. Entonces, pues esperemos que pronto igual siga creciendo para que ya compita por parte de la UJAT y no nada más del taller de la UJAT. Eso es todo por mi parte, esperemos estar pronto aquí y que las cápsulas que estamos haciendo les sirvan, cuando menos para llamarles la atención, inscribirse al taller de taekwondo, pero de la UJAT. Gracias, Vero. Agradecemos al maestro Carlos Mario Alcudia de la Cruz, así también a los alumnos del taller de taekwondo del Centro de Fomento al Deporte de la UJAT por mostrarnos hoy esos aspectos importantes para competir. Por esta ocasión me despido, soy Verónica López Arellanos, esto fue Actívate desde casa.